como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: «Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego». Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Esto es palabra del Señor. Celebramos entonces este domingo el bautismo de Jesús. Celebramos este gesto que Jesús realiza al acercarse a esa cola de penitentes que iban buscando el bautismo de Juan, que iban buscando el ser purificados, el ser lavados, el ser de alguna manera lavados de su pecado, de aquello que sentían que no cumplían o que, los alejaba de Dios. Y para asombro de todos, Jesús, aquel que no tiene pecado, también se pone en la cola. Aquel que no tenía nada de qué ser purificado, aquel que no tenía nada para que se le perdonara, porque sabemos que en él no hay pecado, también se pone en la cola de aquellos que van buscando esa misericordia de Dios. Jesús quiere hacerse solidario con nosotros en todo. Por eso se encarnó, por eso se hizo uno de nosotros, por eso, bueno, celebramos lo que hemos estado celebrando en estos días, que es el nacimiento de Jesús, del seno de María, la Virgen, para asumir toda nuestra realidad, menos nuestro pecado. Pero de una manera importante, para manifestar su solidaridad con nosotros, Jesús es también capaz de ponerse a la cola de los pecadores. Es también de alguna manera de querernos manifestar que quiere sentir con nosotros lo que nosotros sentimos también cuando nos acercamos a pedir el perdón de Dios. Que quiere experimentar también aquello que nosotros sentimos cuando sentimos también que el Señor, que Dios pone sobre nosotros su mirada y nos perdona. Él pone sobre nosotros su mano y quita de nosotros todo pecado. La manifestación de Jesús, la manifestación de Jesús como el Hijo de Dios, como el predilecto de Dios, mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección, dice el Padre, es el inicio también de su vida pública. Es el inicio de esa misión que Jesús siente que es el momento de comenzar y comienza y empieza entonces su anuncio, ¿verdad? Su proclamación de la presencia del reino de Dios entre nosotros. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios está presente porque Jesús se hizo presente, porque en Él se hace presente el reino de Dios, que es reino de misericordia y de amor. Por eso Él nos invita a bautizarnos, a dejarnos bautizar por el Espíritu Santo y el fuego, dice Juan el Bautista. El Espíritu Santo que nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo y que nos hace a nosotros también ser testigos de esa presencia de Jesús, del resucitado, de ese que vino a salvarnos en medio de nuestra realidad. ¿Qué significa que nos bautiza con fuego? En la tradición del Antiguo Testamento, el fuego es signo del amor. Somos bautizados en el amor de Dios. Somos bautizados también en ese amor incondicional de Dios, en ese amor que nos hace sentirnos también, cada uno de nosotros, hijos queridos del Padre. Cada uno de nosotros, el día de nuestro bautismo, hemos recibido también entonces esa fuerza del Espíritu Santo, hemos recibido ese fuego, ese amor de Dios, para que nosotros seamos entonces también, en la vida de nuestros hermanos, testigos de esa presencia del amor y de la misericordia de Dios. Que así sea.